pero esta gente del muro lo que han hecho fue un desastre, que hice la vial, le pagan a los millonarios lo que tenían. ¿Saben? Y a nosotros, ¿y la casa suya? A nosotros, lo que tenían nuestra casa, no nos dieron nada, porque entre 5 o 6 gavilleros y malhechores se repartían todo el dinero. Queremos que el presidente esté claro con eso, ¿tú ves? Porque se le está haciendo una camarilla desde el más chiquito hasta el más grande aquí, se le está haciendo un papel al presidente, porque aquí lo que hay es una parte de ladrones, gavilleros, y gente con dinero que no saben qué van a hacer con ellos, lo que quien está arriba es el infeliz, quitándole los del infeliz a ellos. ¿Entonces tú crees que al presidente lo están engañando? Hace mucho, claro que lo están engañando. Pero presidente, claro, ¿por qué no ven acá? Claro, con los papeles. Yo le di dos fotocopias de mi solar y dos fotocopias de la cédula. Los papeles lo que hizo fue que lo cogió y lo botó. Porque no le pagó ninguno a nadie, le pagó los solares, se lo pagó a los millonarios, ella a los felices, sí. Lo dejó a sano batata. Metiéndole el sueño a uno. Se repartió. El coronel Don Santana lo hizo. Andamos, Santo Felipe. Vamos, 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 vamos. Exacto. Vamos. Ven, espérate. Otra vez. Muy grande, pasaron el muro por arriba. Y no ni muro, ni cuarto, ni nada. No han dado nada. ¿Cuánto han afectado? ¿Cuánto? Todos los que están aquí están afectados. Más de 20. Están afectados con 1.600 metros. Y los que están en la casa que no quisieron venir. A mí hay que darme los míos, que yo tengo 8 hijos. ¿Nombre? Estoy enferma, Micaela Caraballo. Micaela. Bueno, seguimos para acá con más. Entonces, estamos buscando la forma de mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque el teniente Vargas vino con una comisión de agricultores y nos midió a nosotros. Se llevó su documento. Entonces, cuando nosotros fuimos a reclamación, lo que nos dijeron fue que la ficha, no han llegado la ficha ya, y que ellos sin la ficha, obra pública no puede parar. Entonces, ni ficha, ni obra pública, ni contesta de lo que van a hacer con nosotros. Nosotros estamos esperando que el presidente de la República tome carta en el asunto y que eso llegue al conocimiento del presidente, para que el presidente sepa de ahí para allá qué es lo que se va a hacer, porque nosotros estamos absurdos, que no tenemos conocimiento de nada, nada más jugando abajo. Mi nombre es Fernando Mato Montero.